Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España, estar contigo en casa. Tenemos esta tarde con nosotros a Maribel Beas. Digo buenas tardes. Bueno, allí también ya podremos decir buenas tardes porque nos acompaña desde Estados Unidos, pero nos va a hablar de Perú, nos va a hablar de la participación de comunidades en sitios de patrimonio de la humanidad, específicamente el caso de Chanquillo, que está en Perú. Maribel, como habréis leído en la presentación, es arquitecta y conservadora de arquitectura, miembro experto del Comité Científico Internacional para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra y del Grupo de Trabajo de ICOMOS para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene una maestría en preservación histórica con un certificado en conservación arquitectónica de la Universidad de Pensilvania y actualmente está cursando un doctorado en turismo en la Universidad de San Martín de Porres. Ha participado en numerosos proyectos de conservación relacionados con la arquitectura vernácula y de tierra. Esta tarde nos va a traer la participación comunitaria, la esencial participación comunitaria en la gestión y conservación de sitios patrimonio de la humanidad y va a utilizar como ejemplo el complejo arqueoastronómico de Chanquillo, que como veis en el fondo de pantalla y en el suyo. Es curiosísimo, después nos lo va a contar ella. Va a mostrarnos cómo la economía agrícola y la herencia cultural influencian la dinámica comunitaria, saltando una resiliencia y una importancia muy, muy, muy destacable a la hora de integrar estas comunidades en la preservación del patrimonio. La investigación que va a presentar enfatiza las necesidades de empoderamiento comunitario, especialmente en las comunidades aledañas al sitio, para influir en decisiones políticas, económicas y sociales. Como todas las tardes, de disponer hasta contigo en casa, voy a pedir a todos los participantes que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Maribel va a tener una conferencia que durará alrededor de 45 o 50 minutos y al final podremos hacer todas las preguntas que queramos a través del chat y yo se las leeré. Yo creo que con esta presentación, como ha dicho Maribel, te robo solamente 2 minutos, te doy paso y a ver qué nos cuentas de Chanquillo y de las maravillas que tenéis allí y que además estéis consiguiendo que la comunidad sea la que la preserve. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Teresa por su amable introducción. Muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí hoy y a Hispana Nostra por brindarme la oportunidad de participar en este diálogo de educación y participación de ICOMOS. A lo largo de esta presentación abordaré el caso de Perú con especial atención en Chanquillo, presentando primero el sitio arqueológico para luego concentrar la información en cuanto a su significado para las comunidades que lo rodean. La reciente designación de Chanquillo como Patrimonio de la Humanidad ofrece una oportunidad sin precedentes para examinar las prácticas de gestión patrimonial y la participación comunitaria. Antes que todo, me presento. Yo soy arquitecta especializada en conservación de monumentos históricos, como Teresa ya dijo, y ejerzo profesionalmente tanto en Estados Unidos como en el Perú, con un enfoque primordial en la preservación de estructuras históricas construidas con tierra cruda. Actualmente me encuentro finalizando la investigación de mi disertación doctoral en turismo por la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú, y el tema de mi estudio doctoral radica precisamente en explorar la participación de las comunidades alrededor de Chanquillo en la gestión del complejo arqueoastronómico. La participación comunitaria en la gestión del patrimonio cultural es un enfoque integral que incorpora a las comunidades locales en el proceso de conservación, valorización y promoción de bienes culturales. Este paradigma, fundamentado en principios de inclusividad, equidad y respeto por la diversidad cultural, reconoce a las comunidades como custodios y beneficiarios principales de sus tradiciones y sitios culturales, subrayando la importancia de su conocimiento, valores y prácticas en la toma de decisiones. La gestión participativa busca empoderar a las comunidades, permitiéndoles un papel significativo en cómo se conserva y se cuenta la historia de su patrimonio, fomentando así un sentido de pertenencia, responsabilidad compartida y beneficio mutuo. Desde una perspectiva teórica, este modelo se basa en la idea de que el patrimonio cultural no solo pertenece al dominio valor universal excepcional, sino que también es esencial para la identidad, cohesión social y desarrollo económico de las comunidades que lo rodean. La participación comunitaria se estudia como un mecanismo para democratizar la gestión del patrimonio, fomentando procesos donde las voces de las comunidades informan y guían las decisiones sobre cómo se preserva, interpreta y comparte su patrimonio. Esta aproximación desafía modelos de gestión
de arriba hacia abajo, promoviendo en su lugar prácticas de abajo hacia arriba, que priorizan la sabiduría local y fortalecen la capacidad de las comunidades para gestionar sus recursos culturales de manera sostenible. En los sitios designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la participación comunitaria adquiere una dimensión global a la necesidad de conservar el patrimonio cultural y natural de la humanidad y la imperativa local de asegurar que las comunidades vinculadas a los sitios se beneficien y participen activamente en su gestión. La inclusión de las comunidades en estos procesos es esencial para el mantenimiento de la integridad y autenticidad del patrimonio, así como para garantizar que las políticas y prácticas de conservación sean culturalmente sensibles y socialmente justas. La implementación de proyectos de participación comunitaria en estos sitios ayuda a proteger el patrimonio tangible e intangible, promueve el turismo sostenible y contribuye al desarrollo económico, socioeconómico local. En Perú, un país rico en patrimonio cultural y arqueológico, la implementación de estrategias de participación comunitaria está cobrando un papel crucial para el manejo y puesta en valor de sitios patrimoniales. Este enfoque no solo contribuye a la preservación efectiva del patrimonio, sino que también fomenta el desarrollo socioeconómico de las comunidades involucradas y fortalece su identidad cultural. Lamentablemente, en el Perú no existen muchos modelos exitosos, pero dos ejemplos pragmáticos, paradigmáticos del éxito de la incorporación de la participación comunitaria en gestión de patrimonio del Perú son el Santuario Pachacamac, que lo encuentran aquí abajo, y el sistema vial de Capac Ñan, que se ve en la foto de arriba y está en el mapa, y este sitio ocupa cinco países de Sudamérica. Ambos sitios son reconocidos como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Han demostrado cómo las prácticas participativas pueden enriquecer la gestión patrimonial y crear modelos sostenibles de conservación y promoción turística. A través de la colaboración entre comunidades locales, instituciones gubernamentales y organismos internacionales, Pachacamac y Capac Ñan resaltan la importancia de integrar a las comunidades en el proceso de toma de decisiones, asegurando que la gestión del patrimonio refleje una comprensión profunda y respetuosa de la cultura local. No sé si ustedes ven cuando apunto con el mouse, no. No, la verdad es que No. no. Bueno, qué pena. Entonces no me pueden preguntar cosas. De todas Ok. formas, creo que tienes una opción. Abajo a la izquierda, cuando mueves el ratón, aparecen unos pequeños iconitos y uno de ellos, si no recuerdo mal, es un puntero. Laser pointer. A ver, ahora. Así. Ahora sí. Ah, excelente. Muchas gracias. Acabo de aprender algo que no sabía. Ok. Entonces, acá está Lima y acá en esta parte está Pachacamac. Pachacamac es parte del camino Inca y está a 10 kilómetros de Lima. Pachacamac se encuentra inscrito en la lista indicativa de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y es parte del Capac Ñan, el sistema vial andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 2014. La participación comunitaria en el santuario. La participación comunitaria en el santuario de Pachacamac se ha fortalecido a lo largo del tiempo, involucrando a distintos actores como los vecinos del santuario, representantes de municipios cercanos, maestros, población local y gobiernos locales. Esta participación se ha dado a través de la colaboración en la mejora de la seguridad, limpieza del entorno, acceso al santuario y otros temas relevantes para la preservación y disfrute del patrimonio arqueológico y cultural. Además, se ha buscado incluir de manera horizontal a la comunidad en las acciones y decisiones relacionadas con la salvaguarda del patrimonio cultural inmueble, promoviendo la integración progresiva de los ciudadanos en iniciativas del Ministerio de Cultura. Un ejemplo de la participación de las comunidades locales en Pachacamac es la Asociación de Artesanos, quienes a través de programas liderados por arqueólogos a cargo del sitio han mejorado sus técnicas tradicionales, incorporando iconografía Pachacamac, no solo fortaleciendo su autoestima y satisfacción personal a través de su trabajo conjunto, sino también reforzando su identidad con el sitio y creando una importante fuente de ingresos. Este
iniciativa en verdad está trabajando muy bien en Pachacamac y las personas, las mujeres alrededor del sitio se sienten más dueñas del sitio, ya reconocen la iconografía de la zona y sienten un gran orgullo e identidad por el lugar. Capañán, Patrimonio de la Humanidad desde el 2014, es un extenso sistema vial que conectaba varios centros administrativos y ceremoniales del Imperio Inca a través de 6 países sudamericanos. Es un ejemplo significativo del patrimonio mundial que requiere un enfoque multidimensional y participativo en su gestión. Como vieron en el mapa anterior, voy a ver si retrocedo para que vean el mapa. En este mapa se nota todas las rutas de Capañán que vienen desde Colombia y llegan hasta Chile y se bifurcan y se cambian por distintos lugares. Y en algunos de esos sitios hay sitios arqueológicos como está el de Pachacamac, pero en general son vías, son caminos que van hacia Cusco. Era el sitio que el Inca que quedaba en Cusco podía recibir comida de pescado fresco del mar. A través de los chasquis que corrían por estos caminos y llegaban hacia Cusco. Y era una forma muy, muy buena de administrar todo el imperio incaico. Okay. El proyecto Capañán es un gran ejemplo de participación comunitaria en el patrimonio, principalmente porque se trata de lugares de tránsito que han sido y son tradicionalmente mantenidos por las comunidades. Esta participación involucra a distintos actores, incluidos centros poblados alrededor de sitios arqueológicos, comunidades indígenas y locales, propietarios de tierras cercanas a los sitios, municipios y organizaciones de base en las actividades de conservación, investigación y promoción turística. Este enfoque no solo ayuda a preservar el camino Inca y sus estructuras asociadas, sino que también revitaliza prácticas culturales y tradiciones ancestrales conectadas con el camino. La tradición de participación comunitaria aún perdura en sitios que son usados a diario, especialmente lugares de tránsito, que son los caminos del Inca. A lo largo del camino existe una tradición de mantenimiento y reparación que continúa desde la época de los Incas, donde las comunidades trabajan en la reparación de tramos de su camino. En estas fotografías podemos ver en la reconstrucción anual del puente que es Huachaca, suspendido sobre el río Apurímac, donde las comunidades participan de esta reparación de la estructura del puente, y es un puente colgante, o sea, que tienen que ir construyéndolo y reparándolo mientras están encima del puente y está suspendido. Y muchas de estas actividades las hacen con los arqueólogos, y los arqueólogos también están aprendiendo. En verdad es una enseñanza mutua. Ellos enseñan a los arqueólogos les están enseñando. Entonces es un gran ejemplo de trabajo comunitario y participación comunitaria en la gestión del patrimonio en esta zona de Capañán. Otro ejemplo también es el tramo Huánuco-Pampa o donde personas de todas las edades participan en los trabajos de mantenimiento, transmitiendo sus conocimientos a las generaciones de jóvenes. Y es toda una fiesta donde van todas las personas de la comunidad en procesión, llevando a su santo y tocando música, llegan y hacen la reconstrucción de los caminos y el mantenimiento de los cerros y lo que se puede haber caído en esas zonas. Ahora entramos a Chanquillo. El complejo arqueoastronómico Chanquillo abarca un área de 4 kilómetros cuadrados y está ubicado dentro del Valle de San Rafael, en la región de Ancash, Perú. En esta zona está cerca a la costa peruana también, pero está un poco más hacia la sierra. Chanquillo no es simplemente un sitio arqueológico, es un testimonio viviente de la ingeniería y la observación astronómica de las civilizaciones antiguas del Perú. El sitio tiene una fortaleza que tiene 3 murallas circundantes, y estas son las fortalezas desde donde se cree se hacían las observaciones solares y donde estaban los sacerdotes.
Tengo la, existen comunidades. Esto, en este mapa se ve, esto es Chanquillo. Estas son las 13 torres en este lado. Y acá está el Valle de San Rafael. Y las comunidades están en estos puntos alrededor de la zona que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y zona intangible. La inclusión de Chanquillo en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO resalta su valor universal excepcional. Sin embargo, este reconocimiento trae consigo desafíos significativos relacionados con su conservación y gestión. La gestión de Chanquillo no solo implica la preservación de estructuras físicas, sino también la protección de su contexto cultural y natural, lo que requiere una estrecha colaboración entre arqueólogos, gestores de patrimonio, la comunidad local y el gobierno. Esta es la parte que Teresa se refería del sitio arqueológico Chanquillo, que también lo pueden ver en la parte de atrás de mi pantalla. Lo interesante, este es un calendario, es uno de los más antiguos del mundo. Es más, es el calendario que está en funcionamiento más antiguo del mundo. Tiene 13 torres, 11 torres y 13 espacios entre las torres, en lo cual el solsticio de verano sale por un lado. En este caso es el solsticio de invierno para nosotros. Y el solsticio de verano, el sol está en esta torre. Entonces, es un calendario que uno puede, que los que se utilizaba para poder saber en qué momento hacían cosechas, en qué momento venían las lluvias, era utilizado en la época 1300 antes de Cristo. Es una época, es un calendario muy antiguo. Acá se ve la salida del sol en uno de los espacios entre las torres. Y este es el lugar de observación que se cree donde se observaba, pero uno puede moverse en distintos lugares para poder verla dependiendo de en qué momento está en el local. Pero para verla, el sol saliendo en junio y saliendo en diciembre, ese es el punto que han encontrado que era el que se utilizaba. Las comunidades locales y su rol. Chanquillo, un monumento arqueológico situado en el Valle de San Rafael, refleja ocupación humana milenaria, evidenciada por una historia agrícola que se extiende por más de 6.000 años. Esta tradición agrícola, aún prevalente, marca profundamente la estructura socioeconómica y cultural del área. La región ha experimentado significativas transformaciones demográficas y culturales a lo largo de los años. Desde la época colonial hasta la reforma agraria de 1969, la demanda de mano de obra en la agricultura y en las haciendas del valle trajo a campesinos de zonas andinas, especialmente de las zonas altas de Áncash, quienes gradualmente establecieron sus raíces en este lugar. La demografía actual del valle se caracteriza por una decomposición mayoritariamente migrante, con un 80% de la población proveniente de la zona andina de Áncash, muchos de ellos quechohablantes. Esta migración fue acentuada tras el terremoto de 1970 en Huaraz, el cual impulsó al gobierno peruano a reasignar tierras en las áreas circundantes a Chanquillo para ubicar a las familias afectadas. Esto causó un notable aumento en la migración desde las zonas andinas hacia el valle. Estas nuevas migraciones también transformaron la dinámica demográfica y cultural de la región, forjando nuevas relaciones entre las comunidades y el patrimonio de Chanquillo, integrándolas en su historia y paisaje cultural de manera significativa. Esta reubicación forzada significó que muchas de las comunidades que ahora residen cerca de Chanquillo no tienen una conexión histórica o cultural directa con el sitio arqueoastronómico, a diferencia de comunidades indígenas que pueden haber vivido en la región durante generaciones y tienen vínculos ancestrales con los sitios patrimoniales, como los que hemos visto en las tradiciones de Capañán. Estos pobladores llegaron al área sin una relación previa con Chanquillo. Como resultado, mientras que el sitio tiene un valor universal reconocido y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la conexión de las comunidades locales con el patrimonio puede ser menos inmediata, planteando desafíos únicos para la participación comunitaria en la conservación y promoción del sitio.
Sin embargo, aunque muchos de los pobladores actuales son descendientes de migrantes que llegaron a la región en los últimos 50 años, es posible trazar un paralelo entre los antiguos peregrinos procedentes de la sierra que se reunían en Chanquillo y utilizaban el complejo durante festividades como centro ceremonial para la observación y posiblemente adoración del sol, y sus descendientes, quienes ahora viven en las afueras del complejo. O sea que sí existe una relación que se puede encontrar entre las comunidades que podían haber visitado Chanquillo, porque Chanquillo era un templo, una zona de adoración solar donde se sabe que venían poblaciones de distintos lugares, sobre todo de la zona de la Sierra de Áncash, a participar en estas festividades, sobre todo en los solsticios, así como se da en Sacsayhuamán, que existe la adoración del sol en el día del Inti Raymi, que es el solsticio de invierno. En esta zona también existían festividades que se marcaban durante los dos solsticios y que venía gente de muchos lugares cercanos de Áncash, sobre todo de la zona andina. Esta conexión espiritual subraya la importancia de Chanquillo no solo como un sitio de interés arqueológico, sino como un lugar de continuidad cultural y memoria colectiva. Los pobladores mantienen una conexión viva con el paisaje que rodea Chanquillo, no solo a través de la agricultura, que sigue siendo la actividad económica predominante, sino a través de un rico patrimonio de tradiciones y prácticas culturales. La nominación de Chanquillo como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO ha puesto en relieve la necesidad de integrar estas comunidades en la gestión y promoción del sitio, reconociendo su papel no solo como guardianes del patrimonio, sino también como participantes activos en el desarrollo de un turismo sostenible que beneficie tanto al patrimonio como a la población local. La participación comunitaria en la gestión de Chanquillo ofrece una oportunidad única para reafirmar la identidad cultural de las comunidades, promover su desarrollo socioeconómico y asegurar la preservación del patrimonio para generaciones futuras. El rol de las comunidades locales en la gestión de Chanquillo es crucial. A través de la implementación de modelos de gestión participativa, se pueden crear vínculos más fuertes entre las comunidades y el patrimonio que gestionan, permitiendo que sus conocimientos tradicionales y su perspectiva cultural informen las prácticas de conservación y los esfuerzos de desarrollo turístico. Al mismo tiempo, este enfoque participativo fomenta la generación de ingresos y mejora la calidad de vida de los pobladores, al vincularlos directamente con los beneficios derivados de la conservación y el turismo en Chanquillo. Más allá del valor intrínseco del patrimonio cultural de Chanquillo, tiene el potencial de fortalecer la identidad de las comunidades locales, promoviendo el turismo, un turismo sostenible y generando beneficios económicos. Sin embargo, alcanzar esos objetivos requiere un enfoque de gestión que respete los valores culturales de las comunidades implicadas, promueva su participación activa y busque un equilibrio entre la observación, entre la conservación y el desarrollo. La preservación del patrimonio de Chanquillo, por lo tanto, no es una cuestión de mantener intactas las estructuras físicas, sino de asegurar que siga siendo relevante y accesible para las comunidades que lo rodean. A través de encuestas y entrevistas realizadas con los residentes de las áreas circundantes, se revela que Chanquillo no es solo visto como un legado ancestral de significancia arqueológica y astronómica, sino también como un símbolo de identidad y pertenencia. Muchos de los entrevistados, que es Son muchos, muchos son de familias migrantes, descendientes de migrantes, expresan un gran orgullo palpable por vivir cerca de un lugar que fue y sigue siendo un testamento de la sabiduría y las habilidades de sus antepasados. Destacan la importancia de Chanquillo no solo en términos de su valor histórico y cultural, sino también como una fuente de inspiración para generaciones actuales y futuras. Todas las personas con las que he conversado sienten un gran orgullo por Chanquillo y más orgullo de que sea patrimonio de la humanidad, aunque no muchas saben exactamente de qué se trata Chanquillo porque no existe mucha información y conocimiento sobre exactamente qué es Chanquillo para las comunidades aledañas al sitio. Las percepciones locales hacia Chanquillo sugieren una oportunidad para fortalecer la participación comunitaria en su gestión y promoción turística. Los habitantes expresan un claro interés en ser parte activa del proceso de toma de decisiones, indicando una disposición a colaborar en actividades de conservación, educación y difusión. Ven en el turismo una potencial vía para el desarrollo económico local,
pero también destacan la importancia de que ésta sea sostenible y respetuosa con el patrimonio y las prácticas culturales existentes. La comunidad está dispuesta a compartir sus conocimientos y tradiciones con los visitantes, lo cual refleja una visión de Chanquillo no solo como un sitio de importancia global, sino como un espacio vivo de encuentro cultural y diálogo intercultural. Estos hallazgos enfatizan la relevancia de incorporar las voces de la comunidad en la gestión de Chanquillo, asegurando que sus percepciones y expectativas sean consideradas para la planificación futura. Sin embargo, la participación comunitaria en la gestión de Chanquillo, del complejo económico de Chanquillo, enfrenta desafíos y complejos variados, reflejando las singularidades de su contexto. La reciente designación de Chanquillo como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, eso sucedió en el 2022, si bien constituye un reconocimiento internacional de su valor histórico y cultural, subraya la urgencia de incorporar efectivamente a las comunidades locales en la conservación y gestión de su sitio. Los desafíos específicos que enfrenta Chanquillo en términos de participación comunitaria son multifacéticos, reflejando tanto oportunidades como obstáculos inherentes en su contexto único. Uno de los principales retos es la integración efectiva de las comunidades locales en la gestión y conservación del sitio, dada la reciente denominación de Chanquillo como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Esta designación, si bien es un reconocimiento global del valor histórico y cultural del sitio, también plantea la necesidad de abordar con urgencia las expectativas y preocupaciones de las comunidades locales respecto a la preservación del sitio y el desarrollo turístico. La infraestructura turística insuficiente, junto con un acceso vial deficiente, se ve que no, en verdad no existe. Todavía no existe ninguna, ni siquiera una caseta donde se paga para poder ingresar al sitio. Los autos no tienen mucha señalización. Esta señalización es una de las únicas que existe y está ya casi entrando a Chanquillo. O sea que es bien difícil saber por dónde manejar, por dónde andar, por dónde ir, no, cómo ir para no alterar donde hay una zona de jeroglíficos que a veces hay muchos autos que pasan por esa zona porque no está señalizado. Todavía falta mucho por hacer en cuanto a al acceso vial y la señalética en Chanquillo. Limitan no solo el potencial de Chanquillo para atraer visitantes, sino también la capacidad de las comunidades locales para beneficiarse económicamente del turismo. Además, existe una tensión entre la conservación del patrimonio y las prácticas agrícolas de las comunidades. Históricamente han sido la columna vertebral de la economía local, pero ahora se ven restringidas por la necesidad de proteger el sitio arqueológico. Las complicaciones legales y de propiedad incluyen disputas sobre límites de tierras y acceso al sitio, así como el conflicto entre la necesidad de conservar el patrimonio y el impulso hacia el desarrollo económico, especialmente en lo concerniente a la expansión agrícola. Otro desafío crucial es la falta de conocimiento y conciencia sobre la importancia de Chanquillo, no solo como un recurso turístico, sino también como parte de la herencia cultural colectiva. Este desafío se ve agravado por la falta de canales de comunicación efectivos entre las autoridades de gestión de patrimonio, las entidades gubernamentales y las comunidades locales, lo que resulta en una participación comunitaria limitada en la toma de decisiones. La escasez de programas de educación y sensibilización dirigidos a las comunidades locales y la ausencia de iniciativas que promueven el orgullo y la identidad cultural asociados a Chanquillo exacerban la desconexión entre el sitio y la población local. Por lo tanto, es esencial desarrollar estrategias que no solo mejoren la estructura y el acceso al sitio, sino que también fomenten un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida entre las comunidades locales hacia la conservación y promoción de su patrimonio cultural, asegurando que Chanquillo pueda ser preservado para generaciones futuras mientras contribuye al bienestar presente de quienes viven a su alrededor. Asimismo, la gestión de Chanquillo, tras el cambio demográfico significativo provocado por la migración después del terremoto de 1970, enfrenta el reto de integrar a una población con una diversidad de identidades culturales que carecen de una conexión directa, histórica directa al sitio. Ese escenario ha generado dificultades en fomentar un sentido de pertenencia y en motivar a la participación activa de los residentes en la preservación del patrimonio. La falta de vínculos previos entre los pueblos, nuevos habitantes y Chanquillo complica la percepción que tienen las autoridades
acerca del papel legítimo de la custodia y promoción de este patrimonio. Las autoridades piensan que, sienten que como son comunidades que han llegado hace menos de 50 años, no les pertenece el sitio y no tienen voz en lo que debe suceder en este sitio. La relación entre las autoridades de gestión del patrimonio y las comunidades locales se ve afectada por una tensión relacionada con la percepción de legitimidad de los pobladores para intervenir en la gestión del patrimonio, principalmente debido a su condición de inmigrantes relativamente recientes y las diferencias culturales existentes. Para superar estos desafíos es crucial adoptar estrategias de gestión del patrimonio que promuevan la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades actuales, considerándolas como actores fundamentales en el proceso de conservación y valorización de Chanquillo, lo que demanda un diálogo constructivo y la creación de oportunidades de participación efectiva para todos los sectores involucrados. Así también, como he mencionado anteriormente, las comunidades no solamente son de Áncash, son solamente de una zona andina que siempre ha habido mucha migración, pero siempre se regresaban a su lugar, pero también en la época cuando Chanquillo era usado como observatorio solar, es muy probable que las personas, los ascendientes de los nuevos migrantes, hubieran venido a este sitio también a participar de las festividades, que puede ser que, o sea, que sí existe una conexión, aunque las autoridades no ven esta conexión y no lo consideran parte esencial de Chanquillo, no lo consideran como que les pertenece, que son pertenecientes a la cultura o descendientes de la cultura Chanquillo. Entre las recomendaciones para fortalecer la participación comunitaria en la gestión de Chanquillo, es imperativo adoptar un enfoque integral. Este enfoque debe valorar la diversidad cultural y riqueza de las comunidades locales, quienes, aunque no son originarias del entorno inmediato de Chanquillo, enriquecen el paisaje cultural y deben ser consideradas participantes esenciales en su promoción y preservación y promoción. La historia de Chanquillo y su significado cultural debe ser comunicado eficazmente a todos los residentes, especialmente los niños, quienes pueden actuar como catalizadores de cambio, llevando conocimiento y apreciación del sitio a través de generaciones. Proyectos como el agroturismo, que involucran directamente a los agricultores locales, ofrecen una oportunidad no solo para generar ingresos adicionales, sino también para preservar y transmitir los conocimientos y prácticas agrícolas ancestrales. Además, el desarrollo de programas educativos dirigidos a jóvenes puede inspirar a futuras generaciones a valorar y continuar las prácticas culturales de sus antepasados, contribuyendo a la sostenibilidad tanto del patrimonio cultural como de las prácticas agrícolas locales. Estas iniciativas a promover la inclusión y el empoderamiento comunitario fomentan un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida hacia Chanquillo, garantizando su conservación para el disfrute de futuras generaciones y el bienestar socioeconómico de las comunidades circundantes. Los proyectos comunitarios en Chanquillo podrían diseñarse para fomentar una conexión profunda entre las comunidades locales y el sitio arqueológico, promoviendo el respeto por el patrimonio cultural y el desarrollo económico sostenible. Uno de los proyectos podría ser el desarrollo de un programa de guías locales, donde miembros de la comunidad sean capacitados como guías turísticos especializados en Chanquillo. Este programa no solo crearía oportunidades de empleo, sino también aseguraría que las narrativas compartidas con los visitantes estén profundamente arraigadas en conocimiento y perspectiva local. Al contar la historia de Chanquillo a través de los ojos de sus residentes actuales, este proyecto podría ayudar a preservar y transmitir las tradiciones orales y conocimientos al mismo tiempo que se promueve una interpretación del sitio que resuene con la identidad cultural de la región en este momento. El turismo en Chanquillo aún se encuentra en sus primeras fases, y los residentes locales aún no han sido capacitados en talleres diseñados para prepararlos ante los cambios venideros. Ya que el sitio ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad hace 2 años y fue en la época del COVID y de la pandemia, esto retrasó realmente muchos de los trabajos que se hicieron. Se ha creado una unidad ejecutora que recién ha empezado a dar dinero a esta zona y veamos qué cosa es lo que sucede, porque a veces cuando, aunque sí hay muchos planes de cómo se va a crear, pero son distintas entidades que están haciendo los distintos proyectos y tal vez se necesita un poco más de planeamiento, me parece.
En este contexto, resulta vital desarrollar e implementar proyectos de turismo comunitario que involucren de manera directa a la población local, permitiéndoles obtener beneficios económicos del incremento turístico. La propuesta de establecer un modelo, un mercado de artesanías y productos locales cerca de Chanquillo es una iniciativa destacada, ya que los pobladores podrían empezar a trabajar y ofrecer sus productos a los turistas que están llegando a esta zona, que todavía no son muchos. Esta plataforma no solo ofrecería a los visitantes la posibilidad de adquirir bienes únicos y genuinos, sino también de promovería el desarrollo de habilidades artesanales y agrícolas entre la comunidad, apoyándose en las tradiciones y técnicas heredadas. La organización de festivales o celebraciones que resalten la música, la danza y los solsticios solares, que han sido una práctica tradicional que está regresando y se está empezando a trabajar con las comunidades. Podría involucrar directamente a la comunidad en la promoción de su patrimonio y contribuiría a reforzar el vínculo entre el Chanquillo y sus habitantes, asegurando la preservación y apreciación del sitio como un recurso valioso y compartido. La clave para un llamado a la acción exitoso radica en la creación de plataformas de diálogo que faciliten la comunicación abierta y el intercambio de ideas entre la comunidad local, los expertos en matrimonio, las autoridades gubernamentales y el sector turístico. Evitar que este diálogo sea bidireccional, ofreciendo no solo información, sino también escuchando y valorando las contribuciones de la comunidad y otros actores. Al reconocer y respetar el conocimiento de las experiencias locales, se fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad compartida hacia la conservación y aprovechamiento del patrimonio. La exitosa implementación de estos proyectos depende de una cooperación efectiva entre todas las partes interesadas, asegurando que Chanquillo no solo sea un testimonio del pasado, sino también un recurso vivo que beneficie equitativamente a toda la comunidad involucrada. Estos son algunos de los dibujos que se hicieron en los talleres trabajando con los niños y viendo las comunidades y cómo ellos ven Chanquillo. Bueno, muchas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Maribel. Bueno, que eso, muchas gracias, Maribel, por tu conferencia. La verdad es que ha sido muy, muy completa. Quería, a mí había una cosa que me estaba surgiendo la duda a medida que hablabas de la población que nos, digamos, autóctona o por lo menos no directamente, no de tanto tiempo y que el propio gobierno estaba como rechazando esa gente como no los herederos reales de todo eso. Me llamaba la atención, poderosamente. Y me preguntaba si los habitantes estaban reivindicando que aunque no fuesen de ADN de ahí, por decirlo de alguna manera, el vivir allí les hacía merecedores de ese prestigio. No, no los creen merecedores, por más de que ya ha sido una migración constante desde épocas antiguas y poco a poco se han ido quedando. Y los últimos que llegaron en la época de los 70 fueron traídos por el gobierno, específicamente a esta zona, cuando todavía no existía Chanquillo, no se sabía que era un sitio arqueológico en los años 70, era un valle sin mucha población. Los trajeron a esta zona desde Huaraz. No fue que ellos decidieron llegar, sino que fueron traídos pues, debido al terremoto. Y de todas maneras, y con eso, no son considerados descendientes. Por más de que tiene que haber, por supuesto, muchos vínculos culturales Pero y me sociales. pregunto si ellos mismos No, no lo reivindican. lamentablemente ellos no tienen, no, 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 no han reivindicado, no se han reivindicado como que ellos sí son propietarios o que ellos sí son, es más que nada son agricultores y no se sienten orgullosos, se sienten que sí pertenecen, pero no han hecho nada como para reivindicar esta pertenencia. O sea, que a lo mejor de alguna manera hay que alentarles a que lo reclamen Lo que tenemos. para que el propio gobierno, ya que además, por lo que dices, ellos mismos fueron obligados, entre comillas, por las circunstancias que estaban viviendo, a trasladarse de un sitio a otro, ya que están allí, por lo menos desde los años 70, que ya estamos hablando de una generación prácticamente. O sea, ya ha habido gente que ha tenido
una infancia y una madurez en esa zona, por lo menos, con lo cual puede decir que ha vivido, ha crecido y ha madurado en esa zona como para reivindicar su sentimiento de pertenencia. A lo Sí, mejor claro que sí. Es uno de mis objetivos principales, hacer que ellos sean reivindicados como realmente pertenecientes de esa zona, no solamente porque fueron traídos, sino porque sus antepasados también tienen que haber estado en esta zona. bueno, y como Son. decías, ¿no? Que de alguna manera las influencias ya de antiguo seguro que tendrían que estar ahí. Sí. ¿Y cuáles son las herramientas con las que piensas contar para conseguir esa reivindicación? Bueno, a través de educación. La Sí. educación a los niños, ¿no? La educación participativa, que es el tema principal de Sí. todas estas charlas, es conversar conversar principal. A mí me parece que lo más importante es conversar con los niños y que ellos ayuden a llevar la información a la casa, porque son más receptivos y ellos, sí, generalmente niños y jóvenes, que llegan a sus casas y conversan con sus padres, porque a veces las personas un poco mayores se rechazan la información y sobre todo cuando hay mucha gente que le está diciendo unas cosas y otras no, empiezan a rechazar la información. Pero uno primero me parece es trabajar con los niños y también a través de talleres con adultos, ¿no? Pero más que nada con niños y enseñarles cómo existe este vínculo, ¿no? Para que ellos se den cuenta también, sí, existía un vínculo, que está en todos los escritos de los arqueólogos, pero los arqueólogos no consideran que estas personas son, que les pertenece el sitio. Por más de que ellos mismos tienen en sus estudios que existía mucha migración y que existían muchas festividades a donde todos ellos venían y participaban. Tengo que Es reconocer que me sorprende. mostrar la historia y darles la información para que puedan sentirse más Más pertenecientes. vinculados. Sí, no, no. A mí tengo que reconocer que me sorprende porque al final son las personas que están viviendo el territorio, son las que día a día lo sufren, entre comillas, y lo adoran, entre comillas. O sea, que es que no están ahí de paso, como antes podía ocurrir, ¿no? No están de paso y al final son los guardianes de ese territorio. Es verdad, correcto. Me sorprende y la verdad es que deseo que tu trabajo de concienciación tenga éxito porque, bueno, porque creo que es fundamental desde España nosotros estamos convencidos, la concienciación tiene que empezar desde abajo. Efectivamente, los niños son un buen transmisor a otras partes de la sociedad que a lo mejor, como comentas, ¿no? Que son menos receptivas, que además si se lo dicen muchas veces, imagino que es lo que te pasará, ¿no? Si te lo dicen muchas veces, al final es como, ¿por qué me lo repites tanto? Esto no es mi guerra, no es lo que me interesa y a lo mejor entra mejor si es a través de los niños. Sí. Pues no sé, mientras seguimos con la conversación, invito a la gente que esté en el chat, o sea, en la sala, que si tiene alguna pregunta, que por favor la haga por escrito en el chat y yo se la leeré ahora a Maribel. Pero bueno, mientras tanto, no sé, ¿hay alguna cosa que me quieras concretar un poquito más de la conferencia que has dado? No, mientras la gente se anima a preguntar. No, más que nada es para mí un diálogo, porque todavía esta es una investigación que todavía no he terminado, es mi disertación para conseguir el grado de doctor. O sea que todavía estoy trabajando con las comunidades, estoy en la parte de las recomendaciones, pero es un diálogo abierto, es un momento en que todavía estoy tratando de encontrar más información y otras formas de trabajar con las comunidades. No sé si alguien tiene alguna. Recomendaciones, ¿Alguna propuesta? de haber ¿Algo? trabajado con comunidades en las zonas en otras partes del mundo. Bueno, a mí se me puede ocurrir alguna cosa que se ha hecho aquí en España, pero que tiene que ver más a lo mejor con la aceptación del territorio y de una zona que aparentemente es más humilde y que a lo mejor por eso tiene menos valor, que como este sitio ya está declarado Patrimonio de la Humanidad, eso digamos que ya está un poco superado, ¿no? Pero en otros sitios que a lo mejor está más presente la arquitectura vernácula y que todavía tiene ese halo como de menor valor, pues como digo, pues hay mucha gente que, por lo que estamos viendo además en las últimas sesiones de España, estar contigo en casa, que lo que hace es que implica a la sociedad a través del arte. No sé si eso es posible allí.
O sea, quiero decir, implicar a la sociedad haciendo arte en la calle, no me refiero a los grafitis y cosas así, pero sí que porque se hagan talleres en los que la propia población exprese de forma artística, ya sea con obras de arte pictóricas, esculturas o incluso música, lo que siente en relación a su territorio, y entonces eso se saca a la calle, lo comparte con el resto de personas de la localidad, del entorno. Y se consigue con el tiempo que además la propia localidad se convierta en una especie de museo. Estoy pensando en el caso de un pueblo de la Sierra de Francia, aquí en España, que no está en Francia, sino que está en la provincia de Salamanca, si no recuerdo mal, que se llama. Ay, me pasó la otra vez lo mismo. Bogarraf, no me acordaba el nombre, Bogarraf. Y que, pues eso, que la gente lo que ha hecho es sacar la historia de su localidad, de su casa, a la calle. No sé si eso sería posible trasladarlo a este territorio. Sería muy interesante. Las comunidades son muy pequeñas, son de poblaciones de cada una de estas localidades de 200, de 20 familias, 200 personas más o menos cada una. Son muy, muy pequeñas. Pero sí, debe haber alguna forma de incentivarlos a que a través de su arte, a través de alguna artesanía, a través de algunas, como tú dices, danza, pintura, música, expresen lo que sienten hacia Chanquillo, porque ellos se sienten muy orgullosos y se sienten muy pertenecientes. Ellos sí se sienten que pertenecen al lugar, ¿no? A lo mejor de esa manera además hay una forma de reivindicación, como decíamos, de pertenencia, de orgullo de pertenencia, comunicándolo a través del arte. Pues, Es verdad, sí. a ver, tenemos un par de comentarios de Julia y de Cristina, que es muy interesante tu investigación, que seguirán con interés lo que estás comentando. Y María agradece presentar este observatorio solar tan real, pero a la vez tan interesante y mágico. Bravo por estos grandes astrónomos que nos enseñaron con precisión la existencia del calendario anual de 365 días. Así es, era un ¿No? calendario solar y no lunar como eran los calendarios de la época de los judíos y los hebreos o en épocas antiguas habían calendarios lunares, porque la Sí. luna se separaba también los 365 días, pero a través de la aparición de la luna, y este es un calendario solar, ¿no? Porque tú ves los solsticios, que es bastante interesante, es distinto que lo que existía bastante en esa época. ¿Siguen utilizando la referencia la gente de Chanquillo? Se usa para, no como referencia, porque uno sabe que el 24 de junio existen calendarios ahora que no los usan como referencia, pero sí lo usan como, todavía existen festividades donde se Sí. celebran los días, los dos solsticios, el de verano y el de invierno. Me imagino que habrá incluso que se colocarán esperando el rayo del sol y Sí, como en otros lados del mundo, al final es como una celebración bastante universal. Sí, Qué se bonito, puede ¿verdad? ver en un lado, si vas a un lado ves la salida del sol y después en la tarde puedes ir al otro lado y ves la puesta del sol en eso mismo, o sea, tienes dos oportunidades de verlo en cada solsticio, cuando está, no está nublado, a veces está nublado y no se puede ver, pero cuando no está nublado ¿A qué es altitud está esto? Está muy alto. está, no, está cerca al mar, muy cerca al mar, está, por eso no es una zona andina, es una zona costera del Perú, está más o menos a 10 kilómetros del mar. Está muy cerca, Sí, sí. por el mapa que me has enseñado no lo he identificado, o sea que sí, que efectivamente estaba. No sé, Sí. como has dicho, nublado, me he imaginado una cosa un poco más montañosa, efectivamente. No, porque en Lima, en Perú, toda la costa es muy nublada porque por la corriente del Niño no existe, el sol no sale todos los días y es muy nublado el panorama, siempre, como ves en la foto que está detrás tuyo, se ve muy Sí, nublado la zona. ahora que lo dices, efectivamente. Bueno, Este. acabo de demostrar, no he estado en Perú, con lo cual no podía saber esto y había sanado toda mi ignorancia en el tema. Aunque esta zona es una zona específica y ha sido escogida, yo creo, creemos, por los antepasados, porque es una zona única que es muy abierta y los cerros están muy lejos, por más de que están los Andes, pero es una zona especial que por eso creemos que ha sido escogida para poder ser el observatorio solar. Que permite que el rayo de luz entre sin Sí, que ninguna permite interrupción eso. entre medio. Sí. Entiendo, entiendo. La verdad es que debe ser bastante interesante. Es una pena que, como dices, esto fuese
entre comillas, descubierto, declarado en periodo de pandemia y que no se le haya podido dar toda la visibilidad que merece. De todas formas, sí que tengo entendido que el mero hecho de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad se considera un revulsivo para que el turismo, que al final es lo que hace que la gente lo descubra en otros lados del mundo, el turismo vaya para allá. Sí. Y se sigue, no sé, hay veces que hasta que no va otro de fuera y te dice, oye, mira lo que tienes aquí, no, la gente local Sí, no se hay da gente cuenta. de Lima que no conoce Chanquí, mucha gente peruana que no conoce este sitio. O sea que, y por lo mismo que se dio durante época de pandemia, pasó desapercibida la nominación por muchas personas. O sea que sí, esperemos que se dé el turismo, pero primero hay que ayudar a que les implemente un poco más el sitio y las vías de acceso y que se defina un poco más por dónde pueden entrar los turistas para poder y que la y preparar a las comunidades, como también Sí. dije, para que puedan recibir ese turismo antes de que empiece a caer y empezar a Antes de que se estropee la y joya empiece a que construir tienen. hoteles de 5 pisos o de 2 pisos de ladrillo y empiece a malograr todo el paisaje cultural, que también es tan importante. Sí, absolutamente. El patrimonio no es nada sin su en el entorno en el que está. ¿De qué serviría este calendario solar si no fuera porque está donde está, como estábamos hablando? Pues como no hay ningún comentario más, si no hay más preguntas, no sé, Maribel, si quieres comentar algo más, si no, pues lo dejamos aquí por hoy y no sin antes agradecerte el tiempo que nos has dedicado. No, sí, muchas gracias por todo y cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, por favor, hágalo y estaría contenta de contestar alguna pregunta o tomar algunas recomendaciones de ustedes. Muchas gracias a todos. Pues a Maribel, aquí lo dejamos entonces. A la gente que se ha quedado con nosotros esta tarde, agradecerle su tiempo y recordar que la semana que viene, aquí en, no sé si allí en Estados Unidos o en Perú ocurre lo mismo, pero esta semana que viene, como es Semana Santa, no tenemos disponible nuestro contigo en casa. Así que invito a la gente que se inscriba al del martes 2 de abril, que será cuando volvamos después del parón vacacional. Maribel, muchísimas gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo en tu estudio de Chanquillo y que tu tesis doctoral pues sea fantástica y que consigas que efectivamente la gente de allí valore lo que tiene, que no es poco. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Teresa.